Amigos, una vez más, un honor tenerlos a todos ustedes con nosotros acá. Hoy nos encontramos en Ganadera Ezaza. ¿Cómo se llama aquí, el pueblo aquí? Aquí se llama La Chiripa. Nos encontramos en La Chiripa con don Esteban. Aquí lo tenemos totalmente, un criadero nuevo, don Esteban Sánchez Salmerón. Y por supuesto es lo que nosotros en TV Actual queremos. Don Esteban, qué gusto tenerlo en TV Actual. Gusto el mío de tenerlos a ustedes por acá. Humildemente, muy agradecido por tomarme en cuenta para el programa. Vamos a entrar por partes. Es que fuera de micrófonos hablamos y yo soy así. ¿Hace cuánto fue que estuvimos aquí con aquella pequeña exhibición que se hizo? ¿Qué, año y medio por ahí? Casi dos años. Es otra finca, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco, cuesta mucho, porque no es ninguna mentira, pero usted sabe que mantener una finca y todo proyecto requiere tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, pero ahí vamos, como dicen. Sí. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque quiero felicitarlo, porque vinimos aquí donde estamos en este momento, e hicimos una pequeña exhibición de caballos, el picadero casi estaba empezando a montarse y fue un toldo lo que se montó por acá, recuerde, ¿verdad? Sí, toldo. Y ahora venimos y nos encontramos esta belleza de finca, hay que felicitarlo porque así crecen las cosas bonitas en Costa Rica. Cuesta, pero ahí vamos, poco a poco, Oscar, y con esfuerzo, ¿verdad? Mucho sacrificio, porque no es nada fácil, ¿verdad? No hay nada fácil y vamos para adelante, como dicen. Ok, don Esteban Sánchez, es ganadero de Ezaza. ¿De dónde nace Esteban con ese ímpetu de la cría de caballos? Bueno, yo realmente empecé con el tema del ganado, Brahman, en Zapotal de Nandayure, con un tío de mi esposa. Fue que empecé el tema de la ganadería. Ya luego me trasladé para acá porque estuvo la oportunidad de la compra de la finca esta y seguimos con el tema del ganado. En un momento que hubo una crisis de que una onda tropical vino y los pastos se perdieron y todo eso, de ahí no podía estar comprando heno, no, ya no daba la cobija para eso. Decidí vender todo el ganado y me dejé un poquito. En eso tenía un colaborador de nosotros que me empezó a meter el chip del caballo. Toda la vida a mí me han gustado los caballos, pero nunca había como tirado ese norte de que vamos por los caballos. Y él fue el que me dio el empuje para que empezamos con un caballito ahí. Y ahí ya se empezó, y ya uno se empezó a interesar más hasta que quité la parte de ganado y me quedé solo con él. ¿Cuánto? Ya 5 años. ¿5 años? ¿Ya en serio? ¿5 años en serio? Sí, okay. Que vamos y vamos haciendo poco a poco, como dicen. Fuimos comprando vientres, fuimos buscando líneas para ir sacando lo que ya es propio una línea de nosotros, que es lo que vamos a empezar. Próximamente en 15 días se puede decir que salen los primeros potros, realmente líneas hechas por nosotros. Con su propio fierro. Con mi propio fierro. Dice don Manuel Bonilla, don Manuel Carazo, Alfaro. Oscar Rey, si uno llega a una feria, llámese como se llama, si uno llega a una feria y llegamos y hay una exposición nacional y hay 10 caballos en una clase y llegó Oscar Rey con esa clase. Esas son palabras de don Manuel Bonilla, de don Manuel Carazo. Y el caballo quedó en número 10. Ese caballo, ese potro, esa potranca, es el número 10 de Costa Rica. Exactamente. Ah, que mira, que es que Oscar Rey tiene un caballo muy bueno ahí. Sí, pero no lo trajo a la feria. En la feria es donde mandan las cosas, don Esteban. Así es. El premio que usted llega a tener desde 1 hasta 10 es el 1 o el 10 de Costa Rica. De Costa Rica. Es en una exposición nacional. Ya lo hemos visto en algunas competencias, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que Ganadera Ezaza está ahí. Más que todo, pues en la parte mía, pues felicitar, porque de verdad cuesta mucho. Esto es un trabajo muy, muy duro. Mucho sacrificio familiar y económico y todo, mucho, mucho sacrificio. Eso le iba a decir. ¿Cómo la parte familiar, cómo la lleva? Para estar con los caballos, porque eso es del tiempo 100%. Bueno, no es fácil. No toda familia entiende los diferentes tipos de negocio, ¿verdad? Entonces, sí me ha costado por ese lado, porque no hay personas que lo ven como un gasto, no lo ven como un proyecto, como un negocio. Muchos dicen que los caballos no es negocio. Todo es un negocio en la vida, todo hay negocios. Otros podrán decir que otra cosa no es negocio, otros que sí.
pero cada uno tiene y piensa lo que cada uno quiere hacer. Yo lo veo a mi forma y veo que es un proyecto que estoy haciendo, que va para adelante. No sé hasta dónde llegaré, pero vamos para adelante, hasta donde Dios quiera. Bueno, hay cositas que hay que marcar, quizás. Digamos, lo que ha hecho aquí Ganadera Sasa es una inversión. Es una inversión. Hay que verlo como una inversión, porque esta finca hace 4 o 5 años tenía un valor. Hoy vale otro dinero. Sí. Sí, sí, o estoy equivocado. Sí, no, estamos completamente de acuerdo. Pero hay personas que no lo ven así. Que no lo ven así. ¿Dónde empieza o cómo empieza Esteban ya en la parte, digamos, de poder involucrarse directamente, exposiciones, con qué caballo vamos? Cuéntenos. Ok, bueno, en esa parte no tengo que pensarlo solo en mi persona, porque para eso uno tiene colaboradores que le van dando ideas, está haciendo un equipo. Igualmente personas que he hecho negocios para adquirir animales, como don Carlos Orlich. Don Carlos Solís Castellán, a mi hermano del alma, le mando un abrazote tremendo. Él fue uno de los, digamos, de las personas que me ha colaborado mucho, tanto en los animales como en ideas, en enseñanza de muchas cosas, porque usted sabe que bien que mal, él en todo lo que es la línea española es... No puede rajar. Sabe bastante un poco. Puede rajar. Y ahí uno va estudiando, a mí me gusta mucho leer de lo que pasa en otros países y todo eso, entonces empiezo ahí poco a poco. Y con lo, como le repito, con la parte de los colaboradores, lo que le ofrecen a uno, le dicen, jefe, hagamos esto, otro, hagamos esto. Entonces uno ya se va ahí hasta que se va metiendo en el tema de las competencias. Y no he ido muchas, porque no he ido muchas, pero en las que he ido pienso que nos ha ido bien. Ok. ¿Qué caballo le gusta? Yo sé que tiene un proyecto con el español, sé que va hacia el español, pero ¿qué caballo le gusta? ¿Qué caballo le llena? Ya, y sinceramente el español. El español y el ibero. El ibero que son, hey, viene siendo parte de. Uh-huh. Pero comercialmente sabemos que el ibero es un caballo más comercial, ¿verdad? Es un caballo que por toda la región más apetecido. El español es un caballo más selecto, más exclusivo para ciertos gustos, hablemoslo así. Pero puedo decir que el español es el caballo, digamos, de mi gusto es el español. ¿Hacia ese queremos llegar? Esa es la idea de un caballo español, no el tradicional español, sino que el español movido, que es lo que nos gusta todos, un español movido, que es lo que cuesta sacar. Esa es la idea de ir a... Ok, entonces nos enfocamos en un caballo español, tradición costarricense. Exactamente. Ya está cuesta ver eso, ¿verdad? Sí. Por esto tenemos ahorita, digamos, el gran campeón, que es Dorado de Pacuar. Alazán, ¿verdad? El Alazán. Se lo compramos a don Carlos Orlich, desde Potrito. ¿Es hijo de la Libertad? Él es hijo de... de... Ay, ya lo tengo. Bueno, es Zenicripton. Ah, Zenicripton. Ah, sí. Zenicripton es el... El papá. El papá. El abuelo es Manzanillo de Millán. Que muy es... clásico, ¿verdad? Exactamente. Interesante. Entonces, ahorita no tengo así, la mamá no me... No, siempre sí. Uno se guía más por el papá, por el papá. Pero... Sí, por ahí es donde viene la S. Y tenemos otros que vienen en proceso ahí. Ok, y entonces ahora, Ganadera Sasa, digamos que ese potro podría convertirse en uno de los padrotes de aquí. Es uno de los padrotes de aquí. Sí, ya tenemos tres yeguas cargadas de él, que el primero cría de él va prácticamente, hablemosle que de 15 a 22 días están haciendo la primera cría de él. Ya, ¿yeguas costarricenses de paso? Españolas. Puras. Puras. Ah, bueno. Puras y una ibero. Pues sí, teníamos una ibero de él. Ah, bueno, excelente. Porque queríamos ver también qué sale con un ibero y qué sale con un español. Ya tenemos una española que ya nos ha dado dos crías, sabemos lo que da la yegua. ¿Y esas yeguas de dónde vienen? Esas yeguas vienen también de don Carlos Orlich. Ya. Sí, y la que es española, la ibero, viene de donde Omar Molina.
Línea vikinga, seguro. Línea vikinga, exactamente. Y tenemos otra que viene, que se preñó él, que se llama Zambra, que viene donde don Eric Gutiérrez. Don Eric Gutiérrez, sea también a don Eric, que le mandamos un saludo a don Eric, de verdad que inclusive pensaríamos tal vez, si hablamos de don Eric, capas diluidas. Capas diluidas. Interesante, sí. Sea don Eric, de verdad que sabemos que él tiene un proyecto enorme con lo que son las capas diluidas. Hey, ¿qué es lo que, al final de cuentas, qué es lo que vende, verdad? Es lo que está gustando hoy en día, lo que es el tema de las capas diluidas, pero nosotros también, aparte de las capas, siempre pensamos en la parte morfológica del animal, que es un animal morfológicamente bueno, ¿verdad? Porque uno no hace nada con una capa preciosa, pero si el animal no gusta la vista, ¿verdad? Morfológicamente. Ya sabemos que viene morfológica, viene después la parte, si el caballo se mueve, si no se mueve, pero por lo menos morfológicamente y capa, que es lo que uno ocupa. Que, sí, que el caballo y esas yeguas podríamos tal vez, porque es bonito que la gente, lo que estoy haciendo es un compromiso con don Esteban, porque hoy estamos por acá y espero, no sé si Tatica Dios se lo permita o no se lo permite, pero si Dios lo permite, unos 5 o 6 años estar otra vez viniendo a visitar esa Dios primero. Pero más que todo es para darle continuidad a esa parte. Esteban, un muchacho joven con un proyecto. Esto al final de cuentas, esto es una pasión, Esteban. Es una pasión. Es una pasión. Así es. Y solo esa gente que crece, por eso nos trasladamos hasta este lugar tan bonito, esa gente que crece. Repito, vamos a, no es que nos vamos a engañar, no, estamos haciendo una inversión, se está creciendo, hey, pues por supuesto que repastos, potreros y que crezca y que la finca crezca, las cuadras y todo, inversión, pero a la vez que también se sirva como algún negocito, ¿verdad? Parte es, todo tiene que ir de la mano al final, porque si no, ¿cómo se sostiene después? Sí, claro, no hay que... Sí, hay que buscarle el punto de equilibrio a todo. Ok, y de la parte familiar de Esteban, hermanos, papá o familia, ¿que le hayan gustado los caballos o no? Bueno, así como que le haya gustado, a todos les gusta, ¿verdad? Pero sí, que ya están metidos en eso, no todos. Sí, no todos, pero sí, que... sí tengo familiares que sí les gusta el tema de los caballos. Pero así, el único que loco, ¿verdad? Así que soy yo. No, y es que vuelvo una vez más a citar. Hoy en esta pequeña entrevista he citado 2 veces a Omar El Carazo. Y es que tiene que haber algún grado de locura para las personas que se meten en esto, ¿verdad? Sí. Por lo mismo, y Esteban lo dijo, porque hay gente que dice de que es un gasto. Y dice, sí, pero venir aquí. Venir, traer a los muchachos, traer a toda la gente, compartir, traer los caballos. Esto cuesta un montón de dinero, pero venir y esto es una pasión. Esto le da vida a uno, creo yo. Esa es parte también del proyecto, que compartir uno con la familia, digamos. El domingo, que es el día que uno puede un poquito medio descansar, hablemoslo así, que entonces, si no puede estar en la casa, entonces vamos para si hay que hacer algo en la finca, vamos a la finca todos, entonces todos estamos en la finca ahí, compartimos un almuerzo con los amigos, la familia, todos los que, y sí, la pasan bien. Eso no tiene precio. Exactamente. ¿Para qué millones si no puede disfrutarlos? Sí, claro. Entonces, lo poquito que se pueda, disfrutarlo como tiene que ser. Montarse en un tope, Esteban, ¿le gusta? Esa es la única parte. Me encantan los caballos, verlos, pero no monto. Interesante. Bueno, hay un señor que también quiero citar, que es el doctor José Manuel Arguedas Chaverri, y también su hermano, don Carlos. Yo al menos al doctor, solo a don José Manuel, solo una vez en la vida lo vi montar. A don Carlos nunca lo he visto montar. Y don José Manuel llegaba y me decía, Osquitar, mi pasión es ver un animal mío compitiendo en una pista. Lo mismo pienso yo. Esa es mi locura. ¿Y usted sabe una cosa? Si yo tuviera los medios, yo haría eso. Pienso que... Yo digo que cada cosa con su cosa. Hay personas para una cosa, personas para otra, y uno no puede pretender hacer todo uno solo. Entonces yo soy de los que pienso que, aparte de esto verlo como una inversión, un negocio, también ayuda a uno y le da trabajo a otras personas. Que al final, si todo el mundo pensara de esa manera, el mundo sería un poco diferente. Pero hay mucho, en mucha parte hay mucho egoísmo. Y hay muchas personas que todo lo que quieren es solo acaparar, 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 y no piensan en los demás. Yo, tal vez, unos dirían, piensa, no, a mí me gusta dar trabajo, dar oportunidades de que todo sea por poquito,
desde que uno corte el zacate hasta que otro monte el caballo, hasta que otro lo exponga. Y de ahí, esa es mi diferencia. Hay que citar, aquí tenemos ahora colaboradores, porque todos son colaboradores. Yo nunca he dicho que haya empleados, para mí no, los empleados no existen, somos colaboradores. Porque todos ocupamos de todos. Sí, tenemos a don Andrei Arias, tenemos a José Vega, que ya también nos damos cuenta de que donde pana, pues de está pana. Trabajándole los caballos. Está, haciendo, sí, nos ayudas ahí. Qué como. Bonito, qué bueno. Hay que rozarse de gente, bueno, Marito Castro también, sí. ¿Verdad? Fran Rocha también. Francito Rocha, bueno, ya Francito ya es más viejo, ¿verdad? Sí. Pero de rozarse de gente que ya van, que a pesar de que son jóvenes, por, usando un término diferente, coloquial, digo yo, que son jóvenes, pero no son tan jóvenes, ya tienen mucho rato andar en eso. Sí, ya tienen bastante de andar en eso y es parte de todo el equipo, porque al final es un equipo que unos ayudan en una cosa, otros ayudan en otra, para que todos salgamos adelante, ¿verdad? Ok, hablemos de caballos. ¿Qué caballo, potro, potranca? Por ahí vi una yegua que lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en esta pequeña entrevista, una yegua valla, me dicen por ahí, André, una yegua bastante interesante. Ajá, esa viene de línea de vikinga, es de Omar Molina, de ahí viene. Ese fue un negocio que se hizo no directamente con Omar, con otra persona que se lo compré. Y una yegua bastante al ojo bonita, con muy buenos movimientos, y es uno de los vientres que tenemos también. Iberas. Ajá, ella está preñada de Dorado, ahorita. ¿Dorado es el caballo suyo? El español. El puro. Español. El alazán se llama Dorado. El alazán se llama Dorado. Ese es el cripto, ¿verdad? El de Cenicripto. El Cenicripto. El himno de Cenicripto. Ok, vimos un caballo azulejo. Con un montón de pinticas por ahí. Ajá, chelosas. Ese es Jalisco. Jalisco. Ajá, paso costarricense. Ese de línea de Gitano Segundo. Por dicha, los muchachos ahí, los camarógrafos, Pablo y Will, que no me. Ahora les estaba hablando de las. Will, entendemos las gotitas esas motitas, ¿verdad? Cómo nos saca el costarricense paso lo por saca, ahí, ¿verdad? Exactamente. Sí, ese de Jalisco y es un costarricense paso. Buen caballo. Uno de los padrotes también que tenemos nosotros. Sí, porque no podemos dejar de lado, teniendo el español, esa línea tan interesante, tenemos sí. Que meter una línea costarricense muy fuerte. Muy fuerte, exactamente. ¿De dónde viene ese caballo, Jalisco? Ese de Gitano Segundo. ¿Y Gitano Segundo? Ajá. ¿El de don Julio Salas? De Julio Salas. Y ese es hijo de Gitano, y ajá. Gitano hijo de Padrino. Exactamente. Padrino, hijo de Janixio, en fin, toda la línea interesante ese, de caballo. Ese. Qué bueno, Estevitan. ¿Y qué más? ¿Potros nuevos? Sí, tenemos un hijo del ibero que tenemos nosotros, con ella. Con la... El ibero es el otro caballo azulejo, ¿verdad? Roseteado. Roseteado. Uh-huh. ¿Ese caballo de dónde viene? ¿Cayo? Ese es de hijo de padrino, del de don Omar González. Coge padrino. Entonces Oje padrino. Viene de, uy, del caballo, el de, uy, del castaño... De don Tomás Batalla, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, sí, ahorita me acuerdo. Sí. Es hijo de ese caballo, oiga esto, ajá. No es que yo quiero, es hijo de ese caballo don Tomás, que ahorita no recuerdo cómo se llama, hijo de ese caballo con la indiscreta. La ajá. Indiscreta, yo siempre lo digo y don Omar lo sabe, mi hermano del alma, que lo sabe, que lo quiero un montón y él es su familia. La indiscreta era de la corona real. Esa yegua, bueno, Tomás Batalla, la corona real, esa yegua, todo lo que esa yegua ha dado, siempre han sido campeones. Siempre han sido campeones. Todos son campeones. Sí. De ahí nace la cría de don Omar. De ahí sale la cría de don Omar. Sí, tenemos una cría de ese con la valla, con la que usted vio el ibero. Uh-huh. Nos salió un vallito, que ahora se los podemos enseñar. Uh-huh, ahí, interesante. Otro vallito, año y 8 meses tiene. Ese puede ser que ya es propio sacado por nosotros. Sí, ya lleva el fierro. Ya lleva el fierro nosotros. Es exactamente. Y los que vienen en proceso ahorita. Y esperemos en Dios que todo salga bien y que no pase nada. ¿Podemos adelantarnos o decirle que en la próxima exposición nacional ya estaremos presentes o qué? ¿Cómo estamos? Bueno, en Spica íbamos, pero ya ahí tuvimos un problema ahí con un cambio del concentrado, que se hizo una prueba ahí y ya algo pasó ahí, se nos bajaron los caballos, entonces no pudimos ir, los que íbamos a llevar, no nos pudimos llevar. Pero esperamos pronto estar ya presentes ahí.
Bueno, ahí, don Esteban, de verdad, nosotros en TV Actual, pues es lo que queremos decirlo y felicitarlo, ¿verdad? Nada más. Muchas gracias. Y motivarlo. Aquí vamos a pasar a ver diferentes caballos para que ustedes tienen. Yo creo que, pues no sé, más que todo agradecerle, Esteban, de parte de don José Roberto y de este servidor, permitirnos venir aquí a su casa. Muchas gracias. No, gracias más bien a ustedes por venir aquí y tomarlo en cuenta uno, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Claro, vamos a seguir, darle claro, seguimiento. En su casa, cuando gusten. Exacto, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, poder tener y de recorrer todo el... Recorremos todo el país y un poquito más allá, pero llegar a los criaderos nuevos, que es lo que yo quiero enfatizar. Sí, yo digo que uno tiene que pensar que puede ser el futuro del país, el tema. Hay muchos que... Ya grandes, veámoslo así, ya grandes, con su trayectoria y todo, pero ya porque ellos estén, no quiere decir que hay demás personas no puedan hacerlo. Todos se puede hacer. Y yo les puedo mostrar que en una feria, hablemoslo así, me fue mal, porque uno lo sabe, las cosas que pasan en las ferias, pero la segunda no. Entonces usted aprende. Yo quiero ahí atravesarle el caballo y decirle, todos tenemos que empezar de abajo. Todos. Llevando leño, hay que pagar piso. El piso hay que pagarlo. ¿Verdad? Eso no es tan fácil. Y no es fácil, hay que ir ahí, como dicen. Vea qué interesante. Besitos y cocorrositos, ahí va para arriba uno. Vea qué interesante. No voy a citar nombres por ahí, pero hay gente que ha ido a una feria, sin citar nombres, han llegado a una feria, y para ahí llegaron y ganaron. O van a una competencia, X va y ganan. Es el peor error que le puede pasar a una persona. A lo mejor que le vaya mal y después va aprendiendo uno y va corrigiendo a cosas. A llevar leño. Y si uno ve que no están las cosas, por eso yo pienso mucho en los colaboradores. Yo les digo, un ejemplo a Panita. Panita, vamos para que veamos cómo esto es todo, para ver si... Porque al final, Pana, Marito y Fran son los que nos presentan los animales. Entonces, si ellos me dicen, no se hace nada. No, y es que la parte es que uno llega, yo le hablo como montador. El problema es que uno llega y monta y va a una exposición. Hablemos de una competencia de trotadores. Lo peor que le puede pasar a uno es llegar y ganar. ¿Por qué? Porque si el dueño no está bien arraigado en lo que se quiere, eso no es tan cierto. Y llegamos, y yo tengo en mi casa, Estevitan, yo tengo el mejor caballo del mundo. Júrelo. Cuando llegamos a la pista, a la exposición, no era tan bueno como yo pensaba, ¿verdad? No es exactamente. Entonces, al final... Yo a veces prefiero no hubiera engañado, exacto, porque es algo que por quedar en primer lugar y que sí, yo tengo el mejor caballo, no, eso no quiere decir. También hay muchos caballos que ni siquiera van a una feria, uh-huh, y son buenos animales, que ni siquiera van a una feria, pero hay que ir. Aquí estamos, señores, estamos con don Esteban Sánchez y por supuesto viendo su criadero, Esasa, Ganadería Esasa.